El maestro José Barros es en Colombia un hombre famoso, en América desde luego de gran importancia, pero en el banco él es un héroe. Tiene muchos amigos, lo quieren, lo acompañan, siempre están pendientes. Para usted, ¿qué representa José Barros?
El maestro Barro no solamente ha sido una gloria para el banco, sino para Colombia y el mundo entero. Siempre ha sido una figura internacional, desgraciadamente hasta ahora lo reconocemos. Representa la síntesis de la historia cultural de Colombia y de esta región. Para mí el maestro Barro es una gloria nacional. Para mí es una maravillosa persona que le ha dado muchos honores al banco. Al maestro sí no le vamos a preguntar nada, ¿verdad? Es un héroe en todas partes. A nosotros nos ha dado mucha alegría con su música, con su gran música. Es un compositor colombiano conocido en todo el mundo. Es el maestro de maestros de la composición latinoamericana y mundial. Es un monumento viviente para todos los banqueños y para los jóvenes, un gran ejemplo. Y el alcalde Emilio Posada. El maestro Barro no solamente es una gloria para el banco, ni para el departamento de Magdalena, sino para todo Colombia. Belisario Betancourt, en ceremonia y concierto especial en el Palacio Nariño. Nosotros hemos venido a su lugar de nacimiento y residencia, el Banco Magdalena, a conocer al maestro, a conversar con él y desde luego a celebrar con él.